Amigos de Lucha Libre entre nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a estas entrevistas que continuamos realizando durante pandemia, porque todavía no termina todo este relajo de la pandemia, lamentablemente continuamos, pero pues muy agradecidos con el favor de su atención a ustedes como espectadores y también a los amigos luchadores que nos han facilitado el tiempo para pues poder realizarles estas entrevistas, estas pláticas que hemos ido teniendo a lo largo de este año y medio más o menos. Y el día de hoy, muy honrados y muy gustosos, ya lo ven ustedes en pantalla, el hijo de Remo Banda, que le damos la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido a Lucha Libre entre nosotros. ¿Y cómo te encuentras, primero que nada, ya retomando de a poco las actividades también luchísticas? ¿Cómo te has sentido ya con el regreso de la lucha libre, pues a nivel nacional? Hola, ¿qué tal, amigos de Lucha Libre entre nosotros? Buenas noches, gracias por el espacio, gracias por la entrevista. Y bueno, muy contento porque ya estamos saliendo de esta etapa de pandemia, ya estamos terminando. Bueno, acaban de dar una noticia hoy que regresa al 50% en las arenas. Espérame. Regresan al 50% en las arenas, pero bueno, ya. Trabajar con gente, a trabajar a puerta cerrada, pues bueno, y ahora sí que cambia anímicamente todo, ¿no? Desde nosotros que somos la materia prima hasta el promotor, porque también pues ve reflejado algo, ¿no? Y vuelve la magia del vendedor de las máscaras, del vendedor de las semillitas, o sea, regresa la lucha libre y es un cambio anímico radical. Es una sensación diferente, ¿no? El regresar a la arena, ver pues gente, ver, escuchar los gritos. Yo creo que ustedes en los vestidores es una gran sensación, ¿no? La adrenalina que también le inyecta el público a ustedes como luchadores. Sí, claro, te digo, es una magia que es difícil de explicar porque el público es el que te da muchas veces ese valor de hacer lo que uno hace arriba del ring, con los aplausos, con los gritos, con las porras, es algo tremendo. ¿Cómo nace? Bueno, es de familia prácticamente que tú traes el arte de la lucha libre, pero yo creo que también debe de haber algo más para tomar esa decisión de ser luchador, ¿no? ¿Cómo fue tu decisión? ¿Cómo tomas tú la decisión de pues ser luchador? Primero que nada, ser luchador. Bueno, a mí siempre me envolvió la magia de la lucha por las máscaras, por los vuelos, y ahora sí que, ¿cómo te explico? Ese cambio de la persona al personaje, que a veces uno hace cosas que nunca pensó hacer, o por decir, en mi caso, a mí me dan miedo las alturas, sin embargo, tengo que aventar mortales dentro de la lucha, ya no me importa si me subo a la tercera, si me subo a una barda, o sea, de donde esté, me aviento, pero yo en lo personal, yo le tengo miedo a las alturas. Ok, bueno, esa sí no lo sabíamos, y pues creo que... creo que debe ser un tanto también difícil para ti porque el personaje que encarnas es sumamente volador, ¿no? Bueno, el nombre y la máscara, pues todo el mundo la identificamos ahora como el hijo de Remo Banda, que ya platicaremos un poquito de por qué se toma esta decisión de ser el hijo de Remo Banda, pero pues es una herencia luchística muy grande la que vienes cargando, como por ejemplo, pues está Volador Junior, está Volador Señor, Peter Parker, Remo. Pues ahora tú tomando este personaje también tan emblemático dentro de la lucha libre, que pues fue parte de la caravana estelar cuando comenzó a destacar la AAA en el Consejo Mundial, que también hicieron gran época haciendo pareja, haciendo tercia con Rey Misterio, con Misterioso. Y pues, ¿cuál es el sentimiento de portar pues este gran equipo que, como te digo, es emblemático? Mira, siempre ha existido el nerviosismo por las comparaciones. Yo creo que ante cualquier junior, cualquier hijo que sale, siempre ha existido comparaciones.
Entonces, queda, que siempre da ese nerviosismo y esa responsabilidad, pero también muy contento porque hago lo que me gusta, porque amo lo que hago y me siento feliz dentro de una lucha. Cuando yo estoy trabajando, yo me siento feliz. Yo trato de disfrutar al máximo la lucha. Y bueno, muchos dicen, ah, es que es muchos dicen, una carga, no, para nada, no es ninguna carga, porque amo lo que hago, amo, me gusta lo que hago. Entonces no es ninguna carga, pero sí, te digo, llega el nerviosismo, como a cualquier luchador, yo creo, antes de salir al público, antes de salir a luchar, existe un nerviosismo. Y bueno, te digo, muy contento, también mucha felicidad al momento de hacer las cosas. Me encanta lo que hago y trato de disfrutarlo al máximo arriba del ring. Así es. ¿En algún momento te has planteado dentro de ti el querer estar con Volador Junior, formar una pareja, una tercia con Flyer dentro del Consejo Mundial? ¿Has recibido la invitación en algún momento de formar parte de las filas de pues la empresa a la que pertenece el Volador Junior? Bueno, al momento no se ha llegado a nada ni a pláticas, más que nada también por decir el nombre de Volador ahora pertenece al consejo. De ahí el por qué cambio el nombre del hijo de Volador al hijo de Remo Banda. Y pues por cuestiones de empresas, ahora sí que de registros de autor, pues hay un poco de inconformidad, quizás por ser el único, como ellos tenían al el único volador, ¿no? Y surge un hijo el volador y trabaja con Triple A. Entonces, es de ahí cuando viene, yo creo, el descontento con ellos, ¿no? Porque estuve antes en Triple A que en el consejo. Oh. ¿Cómo ha sido para subir, no sé, al cuadrilátero cuando recibes el nombre? ¿Cómo recibes tú el nombre del hijo del volador, más bien, cuando comienzas ya como el hijo del volador? Yo venía de trabajar, de hecho fue un domingo. Anteriormente se pensaba en el nombre de Super Parca Junior, pero debido a que iban a ser ya demasiadas parcas, el nombre de Super Parca, pues papá por no meterse en broncas, no lo registra y pertenece a Adolfo, a Elia Park. Entonces le dice, oye, pues es que yo también voy a sacar a mi chavo como Elia Park Junior, y pues en ese entonces estaba Elia Park, La Parca, Super Parca, La Parca Negra, y sacar un Super Parca Junior y un Elia Park Junior, pues bueno, ya iba a ser como que muy choteado el nombre de Parca. Entonces le dice, no, pues ¿sabes qué? No, yo no te. O sea, sí, o sea, le dijo, una parca más, pues ya no, ¿verdad? Ya se vería demasiado choteado. Entonces habla papá con el Volador Junior y le dice, pues póngale el hijo al Volador, que al cabo yo ya no traigo máscara. Y yo voy llegando a luchar y me dice, oye, pues ¿sabes qué? El nombre de Super Parca Junior no se va a poder. Dice, te tengo una buena y una mala. Y va a haber de chela. Dice, pues la mala es que no vas a poder ser el nombre, no vas a poder usar el nombre de Super Parca Junior. Y la buena es que vas a usar el nombre del hijo del volador. Para mí, yo creo que había sido al revés, porque el trabajar como el nombre de Super Parca Junior sería formar una segunda generación del personaje, ¿sí? Que en ese momento a lo mejor se me hubiera hecho un poco más fácil trabajarlo que tomar el nombre del volador, porque en ese entonces el volador estaba posesionado como el tercer luchador mejor del mundo. Entonces trae un buen nivel, trae un nivel increíble, ¿no?
y en ese entonces, en su gira a Japón, en contra de Kenny Omega, en contra de Ricochet, Kushida, bueno, venía de una gira por Japón tremenda, ¿no? Con resultados tremendos, y para mí, de volada se me vino a la mente eso, las comparaciones que iban a tener. Entonces, digo, yo sentí al revés las noticias, como que, híjole, la mala fue trabajar como hijo del volador, más que nada eso, porque ya sería una tercera generación del personaje. Y las expectativas estaban muy altas, muy por encima. Yo ya tenía 5 años trabajando como quinto elemento, pero no vas a comparar. Yo siempre lo dije, yo trabajé. A mí no me dieron un hombre de la noche a la mañana. Yo antes de ser luchador profesional estuve entrenando lucha olímpica. Después de la lucha olímpica brinco a ser luchador profesional, pero bajo el nombre del quinto elemento. Estuve trabajando 5 años y luego ya me llega la oportunidad de ser el hijo. Recibes la noticia tú como prácticamente un balde de agua fría, ¿no? Porque tú ya tenías una expectativa, sí, de trabajar con un personaje, como tú decías, una segunda generación, de un personaje que tal vez no tuvo un gran brillo dentro de la República Mexicana. Bueno, muchos lo conocíamos porque sabíamos quién tomaba la posesión del personaje de la Superparca. Y pues en aquel tiempo las revistas de lucha era por todo el país donde se difundían, de donde tomaban carteleras, de donde tomaban fotos, de donde tomaban pues todo este tipo de información, de donde nosotros nos enterábamos quién andaba por Monterrey, quién andaba por Monclova, por el norte, por el sur, por el centro. Y pues el ver a Superparca, no era tan fácil verla. Por ejemplo, nosotros que somos de acá del centro de México, no lo veíamos muy seguido, o más bien casi nunca lo vimos por acá. Pero estábamos enterados de la existencia por medio de las revistas. Fue un personaje que le dio mucho brillo también tu padre, y creo que haber tomado ese nombre, pero también, como dices, ya había X cantidad de Parcas y venían los hijos de la Park, y es ahí en donde se toma también esa decisión de que, por un lado, no sé, como tú me dices, es un balde de agua fría, como repito, pero a la vez te ayuda porque puedes decir, yo quiero, no sé si tal vez igualar lo que está haciendo Volador Junior en el Consejo, en Japón, en donde ande, o tal vez hasta superarlo y que volteen también a ver al hijo de Remo Banda, ¿no? O bueno, sí, claro, ¿no? Esa siempre ha sido la expectativa, esa siempre ha sido por lo cual se trabaja, el objetivo, ¿no? De ser, es como me dijo mi padre, el nombre del Volador está hecho, el nombre del Volador Junior está hecho, te toca ser el del hijo del Volador, y pues adelante, échale. Y es lo que, es por lo que he estado trabajando. El objetivo es, como te digo, igualar o ser mejor, que en este caso pues sería el Volador Junior, trabajar. Y sí, o sea, es, ¿cómo te diré? Poner los límites más altos para poder escalarlos y para poder sobrepasarlos, ¿no? Dicen que el límite es uno mismo. Uno mismo se pone sus límites, uno mismo es su propio enemigo también. Y cada vez hay que buscar superar lo que ya ha hecho uno, ¿no? ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido? Sí, claro. Mira. Por decir, anteriormente tomo el personaje, sí, quizás por lo mismo que no esperaba ser volador, hijo del volador. Tomo el personaje, como quien dice, desprevenido, físicamente no estaba bien. Conforme ha pasado el tiempo, oye, pues es que el volador portaba así, el volador viste así, camina así, está así. Entonces, poco a poco, pues ya entramos en estar puliendo el físico, en estar puliendo la técnica del luchador, en estar puliendo vestuarios. Y me he dado cuenta que uno
uno mismo es el que se va proponiendo las cosas. Por eso ahorita yo decía, bueno, yo mi primer objetivo es ser más aéreo. Ya en los encuentros que he estado ya soy más aéreo. Segundo objetivo era trabajar el físico. Ya estamos trabajando el físico y cambiando el físico. Y pues bueno, de ahí en adelante los retos que vayan saliendo, tanto como para mí, no sé, en hacer algún mortal, en hacer algún lance, en hacer alguna técnica, lo estamos siguiendo, ahora sí, como dicen, ¿no? Los cobardes no van a la guerra, hemos estado incluso hasta lastimándonos a veces, para mí los entrenamientos es donde uno más se lastima que en las luchas, porque los entrenamientos es donde yo trato de hacer todo. Ya la lucha, obviamente, ya voy seguro de lo que hice en un entrenamiento, ¿verdad? Pero sí, para mí los entrenamientos es más duro. Yo creo que una vez dentro de la Olímpica dijeron, para un minuto de lucha son 1,000 minutos de entrenamiento. Entonces, imagínate el tiempo que uno tiene que entrenar. No, sí, es bastante, no es fácil. Primero que nada, el primer paso creo que es atreverse, ¿no? A ir a entrenar, a decir, yo quiero esto, yo quiero realizarme, quiero tener un nombre, si es posible superar lo que ya se ha hecho. Y pues después, como segundo paso, es ya tomar la decisión de comenzar a trazar objetivos personales. A ti en lo personal, ¿cuál es el vuelo, el lance, la llave que más te gusta? Hay muchas muy características del volador junior, pero pues también debe de haber un sello para el hijo de Remo Banda, ¿no? Sí, a mí fíjate que me gustan mucho los topes. Yo creo que mi papá de Superpark hacía unos magníficos topes y bueno, a mí siempre me ha gustado salir de tope, salgo ahora sí que a lo que me sabe el tope, sin cerrar los ojos voy corriendo, tomo el vuelo que tenga que correr y me gusta también mucho los pechos con pechos en cuestión de lances, ¿verdad? En cuestión de técnica, hay una subida que es a la tercera cuerda, que hacía también mucho papá como volador, con el impulso que uno avienta al rival, uh-huh. Y el jalón que uno trata de pescarse de él para subir a la tercera cuerda, esa subida se ve muy, muy bonita, que casi nadie la hace tampoco ya. Y en los años 90 yo creo que como Rey Mysterio Jr., como Misterioso, como el Volador, fueron de los que revolucionaron la lucha aérea y empezaron a hacer quizás cosas sencillas para lo de la actualidad. La lucha libre ha evolucionado, quizás cosas sencillas para lo de la actualidad que ellos hacían, pero muy vistosas, muy, muy vistosas. Y me gusta sentarme a ver videos de la lucha de Triple A de los años 90 y ver los pilares, ¿no? Cómo luchaban, cómo trabajaban, los movimientos que hacían. Incluso hasta los llaveos que se aventaban. Y así que tú digas algo en cuestión de llaves. No tengo una llave específica que me guste a mí. O un castigo que me guste. Porque me gustan más las cosas que hacen en cuanto a tijeras. Pero más lo estético. Cómo se ven en unas tijeras. Cómo se ven en una plancha. Cómo se ven. En cuestión de eso, papá sí es muy exigente, sí es plancha, bríncale, abre los brazos, se extiende, o sea, es muy cuidadoso en esos detalles. No te escucho, brother. Voy a dar aquí. Ok, bueno, lo que decía era, la estética es lo que más bien le agrada al público, ¿no? Porque puedes hacer 1,000 lances, pero si no se ven estéticos, si no se ven bonitos para la gente, tampoco terminan de gustarle, ¿no? Sí, la estética cuenta mucho en un lance, en una llave incluso también, cómo la termines, el porte que le des, la pose que tú hagas, ese sazón que tú le metas a tu personaje, ese sazón que tú uses. Es como un cocinero, ¿no? Ahora sí que esa pimienta que le echas de más a lo mejor es la que le da el toque y el buen sabor. Así un lance, así una llave.
trabajar dentro de la lucha libre no es solo ser un atleta, sino también ser un artista. Así es. Es lo que le puedes decir a las nuevas generaciones, porque he visto, bueno, aquí en la ciudad de Toluca tenemos muchos jóvenes que están comenzando, están entrenando para ser luchadores, pero muchos se quieren enfocar más en el estilo aéreo, como que sí es mucho más vistoso, pero de repente se les olvida también un poco la técnica, lo que es el llaveo, el contrallaveo. Y pues quieren enfocarse solamente a lo aéreo. ¿Qué recomendación les puedes dar? Bueno, la lucha libre tienes que llevarla de menos a más. Sí, porque al final de la lucha, ¿qué le vas a dar al público? ¿Qué le vas a ofrecer? Ya hiciste todo en una primera caída, ya hiciste vuelos, ya hiciste castigos, ya brincaste a la cuerda. Y después, ya para que tú satisfagas al público va a ser muy difícil. Entonces, la lucha es de menos a más. Yo creo que el llaveo es muy importante dentro de, porque son las bases de la lucha libre, de la lucha olímpica, que viene siendo la base de la lucha libre. O sea, el llaveo cuenta mucho. Y como tú dices, ya casi no se acostumbra a eso de llavear. La vez pasada, en una lucha en Monclova, me tocó trabajar en contra de el hijo de Sangre Chicana y nos aventamos un llaveo y de repente me quiere poner una yegua y yo no caigo y le tiro un resorte y hasta él se sorprende, pero me salió, o sea, espontáneo, ¿no? O sea, me quiere azotar y yo no me dejé y aventé el resorte, cosa que ni yo tampoco quizás lo pensé, lo hice, Es ¿verdad? esporádico, ¿no? Al Sí. momento. Al momento y seguimos llaveando, nos aventaríamos, yo creo, algunos poquito más de 5 minutos, yo creo, llaveando, porque si sí duramos, que tú dices 5 minutos, es bien poquito, ¿no? Pero llaveando, Sí. apretando y tratando de salir, o sea, así terminamos sofocados después del llaveo. Pero a la gente le gustó, la gente Así se es. paró, nos aplaudió. Y cuando ya estoy yo en el vestidor, se acerca el promotor y me dice: Oye, hace mucho que alguien no llave así aquí. Dice: Por eso la gente les aplaudió. Y digo: Bueno, yo siempre, de entrada, a mí me gusta entrar a llavear, empezando a luchar. Me gusta llavear, ¿por qué? Porque también termino de calentar. Así De es. calentar para lo que sigue. O sea, muchas veces yo voy a luchar y me quedo en el centro del ring esperando a ver quién se mete a luchar. Y te digo, una me gusta y la segunda yo lo uso como para terminar de calentar, porque Calentamiento. si después ya sigue de que me ha tocado, bro, de que me meto quizás frío o quizás a veces llego por el tráfico porque vengo de una función a otra, llego casi raspando, no caliento y sí termino con un tirón, con un desgarre, con una contractura, entonces sí, casi siempre yo decido comenzar a luchar. Así es. Ahora, como comentabas, ves las luchas de antaño, bueno, las luchas que le tocaron también a tu papá. No sé si hayas visto o cuántas veces hayas visto, hayas repetido esa lucha en contra de Misterioso, máscara contra máscara. ¿Te tocó verla en vivo? ¿La viste ya después en video? ¿Cómo fue? ¿Tú qué sensación tienes cuando ves esa lucha? No, ya después, esa lucha se llevó en Tijuana. Ya después vi la lucha en video. Y para mí, cualquier lucha de apuestas de máscara contra máscara, para mí siempre me da mucha tristeza, la verdad. Sea quien sea el que pierda, porque despojas a una persona de su otra mitad, ¿sí? De que es ahora sí, como dicen, eres la mitad de mi corazón. Eres la otra persona que te guardabas tú, o sea, yo como persona me guardo mi personaje fuera de, y con el personaje me permito hacer lo que no puedo hacer de persona, ¿sí? Con mi personaje, yo, si es como te digo, si le tengo miedo a las alturas, yo me subo con la máscara y me aviento mortal y me salgo en tope y le camino por las cuerdas o le camino por una barda. Pero con la máscara, a ver, que me digan, hazlo sin la máscara.
No, pues no, ¿verdad? Entonces, sí es como que arrancas la otra mitad de tu persona, de tu vida, y vas a seguir luchando, sí, pero ya la gente va a saber quién eres, ya la gente te va a mirar, aunque vas a seguir en el personaje, ya no va a ser lo mismo, ya no tienes una incógnita, algo que te tape, como quien dice, algo que te quite la pena, ¿verdad? Y ahora sí eres tú con tu personaje. Y son Ya un. no, ya no es el personaje nada más. Ya son uno mismo, no es difícil separarse de él. Es difícil Y tú, cuando la viste por primera vez, ¿cuál fue tu sensación? En algún momento, hay también ya una tercera generación, por así llamarla, del misterioso, digo, también ahí no se ha dado el encuentro dentro del consejo entre Volador Junior y Misterioso Junior, pero ¿te gustaría tener un encuentro ahí con la tercera generación de Misterioso, no sé, en uno de revancha? Fíjate que quizás un encuentro en revancha, no tanto sería en revancha, pero sí me gustaría formar dupla con él, hacer pareja con él, revivir esa época de Volador y Misterioso, ahora en una tercera generación, así como lo dices, porque al final de cuentas, papá y el señor Roberto Misterioso, pues vienen siendo compadres, ¿no? Entonces, sí fue algo difícil de ver esa lucha, te digo, más que nada también por la cuestión de cómo pierde, ¿no? En un principio uno está pequeño y no entiende, pero pasa el tiempo, ahorita por si digo, pues ahora sí que perdió, y él mismo lo dice, Blue Panther no los dejó luchar, Blue No, Panther sí. no los dejaba hacer la lucha, Es sí, donde ve a veces. nos llegáramos a preguntar qué hubiera pasado si alguno de ellos en algún momento hubiera intervenido en la de Love Machine y Blue Panther, ¿no? Voltearle la tortilla, ¿no? Ándale, Pero hubiera pues estado bien. al final de cuentas, yo creo que no ha habido ni una lucha así porque no perdió la máscara, la regaló, Así es. ¿verdad? No, no perdió la Efectivamente. máscara, él la regaló y en ninguna otra lucha se ha visto eso de ten mi máscara prácticamente. Exactamente. Y hay otra también que pues es, yo creo que también muy dolorosa para ustedes como familia, que es cuando toca enfrentarse al Hijo del Santo, ya como su placa, también es un momento muy fuerte, me imagino, ¿no? Sí, pues, ¿qué te puedo decir? Y ahora sí que apostar la máscara ya sería la tercera máscara, porque también como Rayo Norteño, cuando empezó antes de ser Remo Banda, pierde la incógnita y ahora sí, yo ya le di una barridita por ahí, porque. Pero bueno, sí, también fue algo difícil, es como te digo, arrancar la otra Parte. parte de tu personaje y más porque fue un personaje por el que él trabajó, como dice, ¿no? Que no sabía bailar y se metió a aprender a bailar, a personificar la parca, porque pues ya la parca ya traía un esquema de cómo era. Así es. Prácticamente tratar de darle vida a un personaje que no es el tuyo, porque trabajar como volador es trabajar serio, ser aéreo, ser técnico. Y meterte a un terreno que no conoces, porque la parca, muchos dicen, es un personaje fácil. No, porque primero tienes que tener el carisma. En segunda, tienes que luchar y jugar. Así es. Entonces, sí, necesitas, ahora sí, como quien dice, es algo más y un poco de gracia, ¿no? Que es como la bamba. Así es como por ejemplo, nos comentabas hace un momento de Adolfo, es un personaje con carisma, a pesar de ser rudo y muy duro, muy recio. La gente lo sigue, la gente lo llama, la gente le aplaude. Me ha tocado verlo o me tocó verlo en algún momento contra la placa de AAA y creo que los aplausos eran más para él que para Chucho, para Jesús, para que paz descanse. Es que Adolfo también es un luchador que se entrega al 1000% y me consta,
Es un luchador que da el todo por el todo y que él te pide respeto para el público que pagó un boleto trabajando. De esa manera, el público se va feliz de la lucha libre, eso se lo aprendí a él. Se va feliz de ver lucha libre y regresa a la siguiente función que tú te presentas porque sabes que trabajaste. La gente sabe que trabajó, la gente sabe que el luchador se entregó, la gente se está feliz por haber visto ahora sí que. La lucha libre se remonta a lo que es el Coliseo romano, ¿no? Los gladiadores se mataban, literalmente se mataban para que la gente se fuera contenta. Yo creo que la gente que en la actualidad que paga un boleto es lo que quiere, que uno luche, que uno se entregue, así que uno se la aparta arriba del ring trabajando y que desquite el boleto. Y eso es lo que hay que hacer. Así es, y creo que es doble satisfacción porque se van satisfechos ustedes con el trabajo realizado y el público por otra parte lo fueron a ver y que fue un boleto bien invertido. Decía la placa que también que en paz descanse la acabo de mencionar, que se quedaba hasta el último, ¿no? Para dar hasta el último autógrafo, que no sabían el esfuerzo que había hecho la familia o el niño para ir a asistir a una función. Y creo que eso también hay que valorárselo a ustedes. Que por ejemplo ahorita como en este momento que estamos haciendo la entrevista, podría estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Y pues creo que hay que valorar todos estos detalles que los luchadores tienen hacia el público y dejar de, no sé si a ti te ha tocado que te agredan en algún momento cuando estás luchando. Digo, hay muchos luchadores que lo han sufrido, vimos con los traumas, lo hemos visto con Diamante Azul, con el mismo Adolfo. No sé si te ha tocado a ti, ¿cuál ha sido o cómo sería tu reacción si tú lo llegaras a vivir? Mira, hasta ahorita no me ha tocado realmente. Sí, de que me griten de cosas. No, De bueno. hecho, es como dicen, uno no es profeta, pero uno no es profeta en su tierra. Y a mí, en un principio aquí en Monterrey, no me agarraban. Yo creo que no sé si no les pareció el cambio a la afición de aquí en Monterrey, pero yo salía y me abucheaba. Poco a poco me he ido ganando un lugar con trabajo, con las luchas que he dado. Digo, pero eso pues está por demás, ¿no? En cuestión de que me agredan ya físicamente, a mí yo sí tengo bien claro una cosa. Mientras yo no pase la barrera de protección, ese es mi terreno. De ahí lo que yo haga, lo que yo es bajo mi responsabilidad. Pasando la protección. Yo sé que voy a correr un riesgo de que si hago un error, va a ser mi culpa, va a ser problema mío. Y trato de no romper esos límites. La verdad, soy un luchador que trata de llevar la lucha arriba del ring, o el trabajo es arriba del ring, para evitarme ese tipo de problemas, para evitarme ese tipo de conflictos. Y bueno. Lo más que sí he llegado a sobrepasar es que en algún tope o en algún mortal pase del otro lado de la baranda. Y bueno, a veces sí toca, ¿no? Que agarras a alguien desprevenido y le pegas y te está reclamando. Y digo, discúlpeme, señora, señor, disculpe, pero pues ahora sí que el vuelo ya no lo medí, ¿verdad? Sí, Y no, muchas veces me ha tocado un público que comprende, ¿no? Público que dice, no, sí, pero estuvo muy bien. te felicita, ¿no? Porque pues es tu trabajo, ¿no? Es algo que tal vez no tienes contemplado el pasar la barrera. ¿Qué es el sueño? ¿Qué son las metas a largo, corto o mediano plazo para el hijo de Remo Banda? No sé, llegar al extranjero. Hay empresas que ahorita están. Oh, no sé, Ring of Honor, AEW, WWE, ¿en dónde te gustaría verte en un futuro? Mira, realmente las empresas extranjeras han empezado a voltear hacia tierras mexicanas, ¿no? Hacia la lucha libre mexicana para empaparse de su talento. Para mí la mejor lucha libre es la mexicana. He visto la lucha libre americana, no tengo nada en contra, pero
siento que es más, ¿cómo te diré? Más golpe que trabajo, que esa chispa de esa picardía de la lucha libre mexicana. En la lucha libre mexicana ves golpes, ves llaves, ves vuelo, ves juego, ves un show. Es un espectáculo completo, es un espectáculo deportivo completo, ¿no? En la cuestión de la lucha libre, más en el juego, un poquito más en el juego que lo que es la lucha en sí. Y bueno, para mí una de las metas sería posesionarme, quizás a largo plazo sería posesionarme bien, bien, plantarme bien, bien en toda la República Mexicana, pertenecer quizás a una de las mejores empresas que estén en ese entonces, si sea AAA, si sea Consejo, si sea otra de las empresas independientes que crezca, trabajar con ellos. Y bueno, luchar en Japón. Quizás ahorita sea, que esa sea una de las cortas metas, porque yo quería luchar como volador con papá. El sábado que pasó estuvimos en Monclova, están haciendo un cortometraje, estuvimos en Monclova trabajando, entonces ya luchamos juntos. Y por qué no, de ir en estos años, ¿no? En estos meses, en estos años próximos, ir a Japón y trabajar juntos de pareja. Wow, bueno, son muy, muy buenas metas a corto y a largo plazo. Creo que tienes el talento para poder lograr cada una de ellas, sea a largo o a corto plazo, lo que se dé primero. Y pues el talento lo llevas en la sangre. Y pues creo que es una familia muy grande, una dinastía muy extensa, de donde se puede tomar talento por donde se vea, ¿eh? Porque por donde se vea, ya sea de parte de los Elia Park, de parte de los veladores, de donde se busque, hay talento. Hay mucho legado, hay mucho de dónde ver. Pues por ahí vemos que no ver a una hija, una nieta del volador. No, yo, mira, uno como hombre sufre muchas lesiones, la verdad. Y yo creo que para una mujer es más difícil ser luchadora. El día de mañana que ellas van a ser madres de familia, yo estoy consciente de eso. Y a lo mejor ya estar lastimada de una rodilla, ya estar lastimada de la cadera, pues sí les afectaría, ¿verdad? Yo siento eso, que les afectaría. Y yo creo que ahora sí, como padre que soy, yo creo que a ningún padre nos gusta ver a nuestros hijos sufrir. Así es. Pues para terminar, agradezco mucho el tiempo que nos has regalado, el tiempo que nos estás brindando para la página, para el canal. Es un gusto, un honor, porque como te repito, es un gran legado el que tiene la familia, el que tiene el volador, el hijo de Remo Banda, a su papá. Y pues están haciendo, y creo que esa historia van a marcar dentro de la lucha libre, todavía tiene mucho para darnos a los aficionados, a todos los que seguimos la buena lucha libre, porque sabemos que son luchadores que siempre se brindan al 1000%, porque decir que al 100% es poco. Nos hemos visto trabajar a todos en todas sus facetas, y creo que siempre han dejado un gran sabor de boca a toda la afición. Sí, claro, te digo, pues ahora sí que se nos quedaron muy grabados esas palabras de que el público paga por un boleto y tenemos que desquitar ese boleto que el público paga, entregarnos al 1000% y seguir pues ahora sí, seguir arriesgando el todo por el todo. Así es. Pues de nuevo te agradezco muchísimo el favor que nos haces con estar aquí con nosotros. Estar al pendiente de tus próximas presentaciones, las estaremos siguiendo. La más próxima que tengas, para invitar al público que te vaya a ver también allá en el norte. Pues ahorita vamos a estar este sábado 10 de julio aquí en Monterrey, el domingo 11 en Saltillo y regresamos a Monterrey también por la noche porque en Saltillo es temprano. El domingo 11 estamos en Arena del Jaguar,
aquí mismo Monterrey, una arena pequeña, pero de mucha tradición en el norte del país. Ahorita anda con todo, ¿no? La temporada ahí en la Arena Jaguar. Sí, no, es que te digo, ahora sí que estábamos como los perritos, ¿no? Amarrados por la pandemia. Sí. Y ya se acabó, y a soltarle la rienda y toda la carne al asador, como se dice. Así es, pues es, ahí está la invitación para que vayan a ver al hijo de Remo Banda, que pues es un gran luchador, hay que seguirle la pista, hay que seguirle la bola. No dudemos que en algún momento lo vamos a ver en alguna empresa grande, ya sea independiente o de las ya establecidas. Pues agradecerte de antemano estos minutos que nos has regalado. Pues un saludo para ahora sí que para quien quieras, el espacio está abierto para que mandes un saludo si gustes hacerlo. Muchas gracias a toda la banda de Lucha Libre entre nosotros. Gracias por el espacio, gracias también ahí por seguirme, por estar al pendiente. Y pues bueno, también quiero invitarlos a que le den like a la página de LLHC, que es la empresa, una empresa nueva también aquí en Monterrey, que está dando oportunidad a talento nuevo como talento anterior. Y no se pierdan sus luchas, no se pierdan sus publicaciones de la página. Y pues bueno, esperemos no sea ni la primera ni la última vez que estemos en Lucha Libre entre nosotros. No, muchas gracias. Así esperemos también nosotros que no sea ni la primera ni la última. ¿Por qué no? Más adelante realizar una con tu papá, que también sería un lujazo tenerlo aquí como invitado. Platicar de esa extensísima carrera que tiene, grandes triunfos y también sin sabores, como lo hemos platicado. Y pues un legado más que nos permite conocer su historia y saber cuáles son sus metas a corto y largo plazo. Amigos de Lucha Libre entre nosotros, gracias por seguirnos, gracias por estar viendo las entrevistas que hemos realizado. No se pierdan las entrevistas, no se pierdan las funciones que estamos subiendo, porque la verdad están muy, muy interesantes. Aquí con ustedes, el hijo de Remo Banda, tiene todo para cerrar este 2021. Muchas gracias y hasta la próxima. Denle like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima y gracias al hijo de Remo Banda. Gracias.